muy anticlimático estuvo esta vez este chasquido de dedos. La verdad, aceptémoslo, aceptémoslo, aceptémoslo. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que está en medio. Bienvenidos una vez más a este, su círculo de lectura. Yo soy Barbitas y estamos aquí para continuar con la lectura de la historia de la Revolución Mexicana. Siento, tal vez es mi paranoia, que este se está volviendo algo no quiero decir tedioso, porque tedioso es una palabra muy complicada, pero creo que el relato histórico o la remembranza histórica es algo complicado de vender. Así que hoy me voy a dar la tarea de buscar en la biblioteca que tengo algo interesante, cortito, para que podamos hacer un paréntesis. Si no, estoy realmente coqueteando con la idea de empezar al mismo tiempo el de Don Quijote, el tomo número 2, e irlos llevando en paralelo. Pero bueno, hoy es lunes y va a ser definitivamente una excelente semana. Así que sin más por el momento, ni preámbulos que no te importan, yo soy Barbitas y esto es José Mancisidor, Historia de la Revolución Mexicana. Hola. La decena trágica. El bloque renovador. El debilitamiento del gobierno se acentuaba por momentos. Es verdad que se había sofocado la rebelión del general Reyes y que habían sido reprimidos la sublevación de Pascual Orozco y el cuartelazo de Félix Díaz. Pero es verdad también que las conspiraciones contra el régimen de Madero continuaban y que Bernardo Reyes y Félix Díaz reunidos... que Bernardo Reyes y Félix Díaz recluidos, el primero en la prisión militar de Santiago y el segundo en la penitenciaría. Pim. No perdían el contacto con los conspiradores. Entre estos se distinguían por su descaro parte de los senadores y un grupo minoritario de la Cámara de Diputados, entre los que se contaban los católicos disfrazados de maderistas en la pasada contienda electoral. O sea, yo sé que es súper temprano y súper rápido, pero ¿no le suena conocida esta historia de legisladores, senadores y jueces descarados ante un sistema corrupto? Yo no sé. Piénsalo con tu mente. Entre los que se contaban los católicos disfrazados de maderistas. En la pasada contienda electoral, que en abierta oposición al gobierno, no cesaban de crearle complicaciones y dificultades. Inclusive el ejército de línea, que hasta entonces había permanecido leal a la autoridad del presidente legalmente electo, daba muestras de agitación. El peligro de la situación debió verse claro desde que ya no fueron los maderistas, sino los antiguos soldados federales, quienes dieron su sostén militar al régimen. Asistí a la cena que Gustavo Madero ofreció a los militares triunfantes del oroquismo, y, desde esa noche, la fisonomía bestial del caudillejo, la torpeza de su trato, nos hicieron comprender que no era posible ningún acercamiento sincero con aquel aborto de cuartel, subrayaba José Vasconcelos. Con el ánimo de remediar, si esto era posible, la crítica situación, porque el gobierno atravesaba, el bloque liberal renovador de la Cámara de Diputados, adicto a Madero, acudió en masa al castillo de Chapultepec. La residencia presidencial, el 23 de enero de 1913, y en un documento presentado al presidente de la República, después de analizar las condiciones políticas reinantes, llegaba a conclusión, por más superficiales. Uno, que era urgente, de toda urgencia, efectuar un cambio de orientación y de procedimientos en la Secretaría de Justicia. O, si en concepto de vuestra señoría fuese necesario un cambio en su personal. Dos, que era urgente, de toda urgencia, asimismo, que la Secretaría de Justicia modificara radicalmente el funcionamiento de los tribunales de su dependencia en todo el país, encargando, si fuese necesario, el despacho del ramo a hombres de valor civil y honorabilidad, identificados con la Revolución,
que no tengan ligas políticas con los pronombres de la dictadura y que estén decididos, dentro de la ley, a poner coto a la procacidad subversiva de la prensa contrarrevolucionaria. ¿Les digo o ya saben lo que quiero decir? 3. Que era necesario, de toda necesidad, que el Bloque Renovador fuera tratado colectivamente y en cada uno de sus miembros con consideraciones personales y oficiales, a fin de dignificar dicho bloque, de darle prestigio ante la nación y para que este prestigio y esta dignidad se reflejen en el gobierno a quien defiende. 4. Que era urgente e indispensable que los empleados de diversos ministerios fueran todos, sin excepción alguna, personas de reconocido criterio revolucionario. Para nada figuraban en estos puntos aquellos que pudieran reconciliar a las masas obreras y campesinas con el gobierno de Madero, porque es la verdad que toda aquella atmósfera contraria al maderismo nacía no de actos revolucionarios del gobierno, donde los enemigos pudieran señalar como cosa palpable la insensatez de la revolución, sino justamente de la ausencia de estos actos. A pesar de que el Bloque Renovador asentaba en el mismo documento que sus componentes aspiraban a implantar, tanto en lo político como en lo económico, en lo agrario y en lo cultural popular, las promesas del Plan de San Luis. Le faltaría tiempo al presidente para responder como lo había prometido al Bloque Renovador, porque antes de que esto aconteciera, los sucesos anunciados por los diputados renovadores a Madero y que Madero pusiera en duda, se precipitaron en el país. El cuartelazo de febrero. El 9 de febrero de 1913, estalló la sublevación militar preparada desde La Habana por los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz y el señor Cecilio Ocón. A las 5 de la mañana de esta fecha, se desprendieron de Tlalpan y Tacubaya, respectivamente los alumnos de la escuela militar y aspirantes arrastrados a la traición por el general Mondragón, y 300 hombres del primer regimiento, más 400 del segundo y quinto de artillería. Mientras parte de los alumnos de la escuela militar se dirigían al Palacio de Gobierno y se posicionaban en él, Mondragón se encaminaba al cuartel de Libertad, en donde se le incorporaron otros 100 soldados del primer regimiento, para partir enseguida hacia la prisión militar de Santiago y poner libre a Bernardo Reyes. Ya unidos todos, marcharon rumbo a la penitenciaría de la ciudad, de donde sacaron a Félix Díaz para dirigirse al Palacio Nacional. ¿Ustedes creen que hayan sacado nada más a la gente por la que iban? ¿O que también se hayan dado el tiempo de, no sé, engrosar sus filas? Yo lo hubiera hecho, güey. La neta. Imagínate que estás encerrado y llega un verga y te dice, ¿qué onda, miñero? ¿Qué onda, miñera? ¿Te voy a dar un cohete? Permiso de matar. Y tu libertad si te metes a mi equipo, güey. O sea, you know what I mean, Jelly Bean. ¿Sabes a lo que me refiero? Frijol de jalea. Perdónenme. Manes y de buenas, la neta. Espero que ustedes también. Y si no, vengan a platicar con Barbitas, yo los hago reír. Así las cosas habían cambiado. El comandante militar de la plaza, general Lauro Villar, hizo acto de presencia sometiendo con su autoridad y su sereno valor a los alzados, desarmando a los alumnos de la escuela de aspirantes y salvando de la comprometida situación en que se hallaban al general Ángel García Peña, secretario de guerra, y al diputado Gustavo Madero, quienes habían entrado en el palacio suponiendo que éste se hallaba en el poder de las fuerzas leales. Una vez sometidos los sublevados, Villar se dispuso a defender la residencia oficial del gobierno, coronando con sus tropas las alturas del palacio, emplazando 2 morteros y 6 ametralladoras en sitios convenientes y dando las disposiciones indispensables para repeler la agresión de los sublevados. A poco llegó el general Gregorio Ruiz con un grupo de rebeldes. Intimó, riendo la rendición del Villar. Fue él, sin embargo, quien tuvo que rendirse, y a continuación, el fuego leal dispersó a los sublevados. Enseguida apareció el general Reyes, a quien le fue concedido el honor de tomar el Palacio Nacional. Reyes, en su caballo negro de grande alzada, desplegó a sus hombres delante de la puerta central del palacio. El general Villar se adelantó a su entrada, a su encuentro. Al ver al general Villar, el general Reyes trata de aislarlo de su tropa, interponiendo su caballo y le grita, en tono de contaminación. En tono de culminación. Sí, culminación. Ríndase, general Villar. Villar responde pronta y enérgicamente. Quien debe rendirse es usted. Otra vez el general Reyes conminó a Villar a su rendición. Mientras que
simultáneamente a sus palabras, trata de atropellar al general Villar con su caballo, pero este, logrando con habilidad esquivar las embestidas del general Reyes, obliga a dar fuga a su caballo y, echándose a un lado, ordena perentoriamente: ¡Fuego! ¡Fuego! Nuevamente abren fuego con mucha intensidad las armas de los soldados leales al gobierno, y el general Reyes cae acribillado, trozado materialmente por el fuego de una de las ametralladoras. Así, se cumplía la última voluntad de quien, según el testimonio de su hijo, tenía fiebre de desesperación, de humillación, de dolor, de despecho, y que, como uno de sus admiradores afirma, no quería sobrevivir a su nuevo fracaso. Fallida la intentona rebelde de apoderarse del palacio, Feli Díaz y Manuel Mondragón buscaron una salida al conflicto. La ciudadela se abrió en su imaginación, como una promesa y una esperanza. De otro modo estaban perdidos. Urgía sobre todo ganar tiempo. El tiempo trabajaría en favor de los infidentes que se verían irremisiblemente acorralados. Habría bastado con que el gobierno arrojara sobre ellos una fuerza cualquiera para que la sublevación hubiera sido ahogada de golpe. Yo me comprometo con 300 hombres bien armados a terminar con la revolución, escribía Ildefonso Vázquez. Pero el secretario de guerra, general García Peña, informaba al general Joaquín Beltrán: ha habido una mortandad espantosa en la Plaza de la Constitución. No tengo, pues, un hombre, ni un cartucho, ni un caballo, ni un camión, ni un arma. ¡Ay, pobrecito! Los sublevados pusieron, en estas circunstancias, adueñarse de la ciudadela. Metidos en ella, en donde existía un depósito de cañones, ametralladores, fusiles y municiones en abundancia, se sintieron a cubiertos. Era, no obstante, una ratonera. Y el general Sóstenes Rocha había demostrado, en las postrimerías del gobierno de Juárez, para lo que servía aquel viejo edificio que no podría resistir los métodos y los armamentos de guerra moderno. Si no me equivoco, que suelo no hacerlo. Paréntesis cultural. Según yo, en este canal en particular hemos por lo menos leído dos libros en los cuales se habla de una matanza en Tlatelolco, ¿no? El del 2 de octubre de Elena Poniatowska, chulada de libro, un beso a la señora. Y La visión de los vencidos, recopilación histórica de los textos traducidos por los invasores que usaban trajecito de pedófilo. Digo, perdónenme, trajecito de sacerdote, o los que vinieron a traer la palabra del hombre justificado. Entonces, según yo, es más, güey, para eso inventó el pinche hombre blanco. Bueno, ni siquiera sé si fue el hombre blanco, pero para eso tenemos estas cochinadas, miñeros, miñeras, babies. A ver. Ciudadela, México, Distrito Federal. Según... La Ciudadela es un edificio de la Ciudad de México. Fue construido en 1793 y 1807 por el arquitecto español con la finalidad de bla 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 bla. Actualmente el edificio se encuentra en la Biblioteca de México. Ok. Está en el municipio de Cuauhtémoc. Discúlpenme, me equivoqué. No se refiere a la misma Ciudadela. Ya quiero que todo sea en el mismo lugar. El área que ocupa la Ciudadela tuvo población desde la época mesoamericana, cercana al Campam, parcialidad de Moyotlán, Teocatitlán de México, Tenochtitlán. Como indicó en ello, en 1989, fueron encontrados restos de un juego de pelota. Sí, no. Discúlpenme, me emocioné, me excité. Muy buenos días. Continuemos. Bueno, vamos a hacer un paréntesis cultural. Estamos aquí hoy en un nuevo... escenografía, en un nuevo lugar. Estamos haciendo unos movimientos telúricos en el estudio y esperamos que esto sea de su agrado. Me gustan los pajaritos de fondo. Ayer hice unas pruebas, se escucha bien. Esperemos que mis vecinos, mis vecinas, la perra, la calle en general, nos permitan hacer este ejercicio tan bonito que es leer en las mañanas en el jardín. El Senado y la tradición de Victoriano Huerta. Permítanme decirles, antes de empezar la lectura, que tengan un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche.
aunque formando minoría. Algunos miembros del Senado participaban también en toda la intriga antigobernista, sin lograr, por su número y a pesar de su empeño, que sus decisiones tuvieran validez. Suéltame, me estás lastimando. Y el 15 de febrero, a solicitud del secretario de Relaciones, Pedro Lascurain, un grupo de senadores se reunían en el domicilio del senador Sebastián Camacho, en donde cambiaron impresiones sobre la situación que prevalecía en el país. Lascurain se refirió al peligro de una intervención armada norteamericana, pero en vista de que el grupo hoy presente carecía de autoridad para adoptar acuerdos, el presidente de la Cámara Alta convocó a una nueva reunión que tuvo lugar en el recinto oficial del Senado. Reunidos, en esta ocasión, solo 25 senadores, que no integraban quórum. La Junta tuvo un carácter informal. En ella, el senador Fernández habló del inminente peligro que amenazaba la seguridad de nuestras fronteras, y el senador de la Barra informó que habiendo conferenciado con los generales Félix Díez y Manuel Mondragón, los dos habían manifestado que no estaban dispuestos a entrar en negociaciones de ninguna especie sin la previa renuncia de los legítimos gobernantes de la nación. ¿A qué se parece hoy en el 2023 esta situación que estamos empezando a leer? Acuérdense que la historia y la vida de la humanidad es cíclica, cíclica circular como el círculo. Los senadores presentes, aunque sin constituir mayoría, tomaron los acuerdos siguientes. Consúltese al presidente de la República, en nombre de la suprema necesidad de salvar la soberanía nacional, su conformidad para dimitir de su alto cargo. 2. Hágase igual consulta al vicepresidente de la República. 3. Nómbrese una comisión que haga saber al señor presidente Madero y al señor vicepresidente Pino Suárez los acuerdos adoptados. Pero ya en Palacio Nacional, los senadores oyeron de los labios del secretario de Hacienda, Ernesto Madero, el mentisma rotundo a sus palabras. Ya que el presidente de la República había recibido, como respuesta a uno suyo, un mensaje del presidente Taft, en el cual este afirmaba que los informes relativos a que ya se han dado las órdenes para que se desembarcaran las fuerzas en México han sido inexactas. Y diciéndole además que el embajador Wilson, quien estaba plenamente enterado de los hechos, había recibido nuevas instrucciones para proporcionarle las informaciones que deseara. Los senadores se retiraron sin adoptar ninguna resolución, pero el 18, a las 6 de la mañana, recibieron un llamado urgente de Victoriano Huerta, quien después de oír sus informes acerca de sus gestiones con el presidente de la República, los felicitó por su patriotismo y por su juicioso modo de pensar, mostrándoles luego un acta que tanto el general Rubio Navarrete como otros generales expresaban su imposibilidad de tomar por asalto la ciudadela, en virtud de las razones técnicas que exponían ahí. Agregó que el gobierno carecía de elementos para sofocar la rebelión latente, no solo en la capital, sino en todo el país. Enseguida solicitó la presencia del presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Francisco Carvajal, del secretario de Guerra, general Peña García. Y de algunos generales más para que oyeran la opinión de los senadores que, por cierto, apenas sumaban 9. El secretario de Guerra los oyó e indignado condenó su proceder, reprochándole su conducta, mostrando extrañeza por el hecho de que un grupo de respetables senadores pretendiese prostituir al ejército. Y encarándose a Huerta, lo conminó a que fijara su posición, preguntándose si se hacía solidario de tan sólida solicitud. Pero Huerta dio una evasiva, afirmando que él no se concentraba sino a transmitir al secretario de la Guerra el secretario de los senadores, de entrevistar al señor presidente de la República sin mezclarse en lo demás. García Peña accedió, al fin, y retornando al poco rato, comunicó a los interesados que Madero los esperaba. Y ante el presidente de la República, aquellos hablaron como si realmente representaran al Senado, insistiendo en su temor de que la soberanía nacional fuera atropellada por los Estados Unidos. Pero Madero les repitió que el secretario de Hacienda les había informado ya, según el mensaje del presidente Taft, con Cologán de Cologán, Will, que lo entrevistó con igual pretensión por instrucciones de Henry Lane Wilson. El presidente había sido categórico advirtiéndole que los extranjeros no tienen derecho a ingerirse en la política mexicana. Lo voy a volver a leer para todos ustedes, amigos, amigas y todos los que están en medio. Se memoricen esta frase. Los extranjeros no tienen derecho a ingerirse en la política mexicana.
La respuesta de los senadores fue menos tajante, pero parecía un contrasentido el hecho de que, convocados por el presidente de la República para que le ayuden a resolver el conflicto internacional, en vez de investirlo de facultades extraordinarias para rechazar al invasor y hacer un llamamiento a la nación, le piden que renuncie, que se entregue a los enemigos, que se incline ante los jefes del cuartelazo y rasgue con sus propias manos la banda tricolor, emblema de su alta investidura. No usurpada, no obtenida por la fuerza, no obtenida por los medios del engaño y la traición, sino recibida legítimamente en los comicios. No obstante, Madero había puesto al desnudo las inconfesables intenciones que los movían, lo ruin de una confabulación en la que se enmascaraba la escondida infamia en el nombre de la patria, el de la soberanía nacional, que ellos, Huerta, los generales Felones y Henry Lane Wilson, fingían creer amenazadas. Momentos antes, Huerta había saludado a Madero, quien le dijo: acabo de saber que algunos senadores, enemigos míos, lo invitan a que imponga mi renuncia. A lo que aquel contestó: sí, señor presidente, pero no les haga usted caso porque son unos bandidos. Mas ahora que las pretensiones del reducido grupo de legisladores se habían malogrado, Huerta se resolvió a poner en práctica sus aviesos propósitos. Una vez que Madero dio por terminada su entrevista con los senadores a que se ha hecho referencia, se dedicó a trabajar con algunos de sus colaboradores, a fin de adoptar medidas adecuadas para proporcionar alimentos a las clases menesterosas de la población. Mas de pronto penetró en el salón donde se hallaba el teniente coronel Jiménez Riverol, quien, siguiendo al presidente de la República a un pasillo próximo, sostuvo con él un vivo diálogo para convencerlo de la necesidad de que saliera del palacio, en vista de que el general Rivera, gobernador de Oaxaca, se había sublevado contra su gobierno. Riverol no hablaba en su nombre, sino en el del general Huerta, pero Madero le ordenó que regresara en busca del comandante de la plaza, para que fuera él, y no otro, quien le rindiera sus informes. Simultáneamente empezaron a entrar en el salón de acuerdos algunos soldados, por lo que uno de los acompañantes de Madero exclamó: señor, están penetrando soldados y vienen a prender al señor Madero. En esos precisos instantes retornaba al salón del presidente de la República, a cuyo lado Riverol se esforzaba por convencerlo de que debía acompañarlo, llegando hasta ponerle una de sus manos sobre sus espaldas. Fue en ese momento cuando Madero se dio cuenta de que Huerta lo estaba traicionando, pero tuvo ánimos para sonreír y ordenase una vez más a Jiménez Riverol que transmitiera su deseo a Huerta, de que compareciera ante él, para que lo informara de lo sucedido. Se inició entonces un diálogo rapidísimo, seguido de un violento forcejeo, y comprendido el ejecutor de las órdenes de Huerta que su víctima está por escapársele, detiene a los soldados exclamando con una voz estentórea: alto, media vuelta, a la derecha, levanten armas, apunte. Y antes de que pudiera dar a los soldados, cuyas armas estaban ya dirigidas hacia nosotros, la terrible orden de fuego advirtió: yo, en un bravo ayudante que se hallaba inmediatamente delante de mí, un vivo movimiento de su brazo derecho, veo brillar en sus manos el pavonado cañón de una pistola. Lo dirige instantáneamente en dirección de la sien izquierda del coronel Riverol. Se escucha una tremenda detonación y el infidente militar recibe su castillo desplomándose en tierra, con el cráneo atravesado por una certera bala de un leal. No concluye ahí la tragedia. Los soldados, quizá por haber creído la orden de fuego, o por haber adivinado la intención de su jefe, o por la simple inercia del que está acostumbrado a obedecer órdenes semejantes, dispararon también sus armas, haciendo retemblar con su múltiple detonación los cristales de las ventanas, agitando los cotinajes y llenando el ambiente de una nube espesa de humo, fuertemente saturado por el olor acre de la pólvora. Y entonces, el salón que antes fuera asiento de las deliberaciones serenas, y en el que el presente y sus ministros celebraban sus consejos sobre las graves cuestiones nacionales, se convirtió en teatro de una espantosa confusión. Sobre un charco de sangre yacían los cadáveres de Riverol y Marcos Hernández. En el extremo opuesto, el mayor izquierdo, segundo jefe del pelotón, que también encontró la muerte a manos del otro leal ayudante. Y sobre aquella escena de horror se destacaba, como producto de mil gruesas contingencias, la serena y noble figura del señor presidente, que con los brazos abiertos en cruz, como un nuevo Cristo sobre la tempestad, avanzaba majestuosamente con cara al peligro, hacia los soldados a quienes decía: calma, muchachos, no tiren, hasta llegar a ellos y
parapetarse tras de sus propios cuerpos. Así logró Madero ganar la puerta que conducía a los balcones que se hallaba frente a la Plaza de la Constitución, cuando los soldados, sobrecogidos por el temor de muerte de quienes los mandaban, trataron solo de ponerse a salvo. El presidente de la República se asomó a uno de los balcones del palacio y arengó a las tropas que estaban en la calle, participándoles lo que sucedía. En medio de sus espontáneas y entusiastas aclamaciones, aquellos hijos del pueblo expresaron en voz, en cuello: "Estás dispuesto a defender al gobernante legal de la República", quien, seguido de sus ayudantes y sus amigos más leales, bajó al patio en donde se había formado el 29 Batallón de Blanquet, que ya con anterioridad, como preparación para los acontecimientos que ahora desarrollaban, había sustituido, por órdenes de Huerta, a los voluntarios de Coahuila que el gobernador Carranza había enviado a México, y eran los que, hasta hace poco, permanecieran como fuerzas de confianza, montando guardia en el Palacio Nacional. Al ser descubierta la presencia del presidente de la República por los soldados del 29 Batallón, estos presentaron armas, y entonces Madero se adelantó hacia ellos y les dijo: "Soldados, se quiere aprender al presidente de la República, pero ustedes sabrán defenderme, pues si estoy aquí, es por la voluntad del pueblo mexicano". Coincidiendo con estos hechos, apareció ahí el general Blanquet, al frente de otro grupo de soldados del mismo batallón, y dirigiéndose a Madero con una pistola en la mano, le intimó su rendición. "Señor Madero, es usted mi prisionero". Entonces el presidente, con ademán de indignación profunda, revistiéndose de toda dignidad que su puesto y sus convicciones le imponían, le contestó con este apóstrofe: "Es usted un traidor". Blanquet repitió: "Es usted mi prisionero". El presidente responde con más virilidad: "Es usted un traidor, pero bien, que ya toda resistencia era inútil". Se dejó conducir enseguida hasta la comandancia militar, cuyas oficinas están situadas en el mismo patio de palacio, y en una de las cuales fueron internados el señor presidente y los ministros, con la excepción del señor Bonilla, que logró escaparse, y de Pino Suárez y González Garza, que se hallaban detenidos en otro sitio. Cuando estos hechos se desarrollaban, Huerta se sentaba en la mesa del restaurante Gambrinus, teniendo como comensales a Gustavo Madero y otras personas. La conversación, estimulada por una opípara comida, se animaba. De súbito, el comandante militar de la plaza dijo haber olvidado su pistola y requirió de Gustavo Madero la que éste llevaba en la cintura. Gustavo Madero entregó su arma sin reserva alguna a Victoriano Huerta. Un sirviente se acercó entonces a éste y le participó que alguien lo llamaba al teléfono. Huerta se levantó y se dirigió al aparato por cuyo auricular trascendía la voz del general Blanquet, que, violento, informaba haber cumplido las órdenes recibidas. Huerta se retiró sin despedirse. A la salida, habló con el jefe de escolta de rurales y guardabosques de Chapultepec, que cuidaba de su seguridad, capitán Luis Fuentes, quien penetró en el restaurante y, acercándose a Gustavo Madero, que nada sospechaba, le comunicó con gesto enérgico: "Está usted preso". "¿De orden de quién?", interrogó el hermano del presidente. "De mi general Huerta", contestó aquel con voz enérgica. Más tarde, Gustavo y el intendente Basso, en un automóvil del Ministerio de Guerra, van a la ciudadela. Postas de carne a la jauría, burlas, injurias, rugidos, anuncian la llegada. Un individuo llamado Cecilio Orcón es el juez que interroga a los reos. Gustavo rechaza las imputaciones que le hacen sus enemigos e invoca sus fueros de diputado. Pero Orcón, después de condenarlo con Basso, alcaldazo, abofetea brutalmente a Gustavo. "Así respetamos nosotros tu fuero", le dijo. Intervino Félix Díaz, y los presos fueron llevados a otro departamento de la ciudadela. Pero la soldadesca envalentonada los persiguió en comparsa frenética y rugiente. Unos befan a Gustavo, otros descargan sobre él, indefenso político, sus puños de acero, y lo exasperan y lo provocan. Gustavo intenta castigar a quien más lo humilla, y un desertor del 29 Batallón, Melgarejo, nombre quien hizo célebre la déspota de Bolivia, pincha con la espada el único ojo hábil de Gustavo, produciéndole en el acto la ceguera. La soldadesca festejó la vergonzosa escena. Gustavo Madero, cubierto de sangre, trastrabillaba ciegas de un lado a otro. Cecilio Con seleccionó el pelotón que debía fusilar al hermano del presidente, escarneciéndolo otra vez. Gustavo Madero lo apartó con fuerza. Yocón decidió con la pistola aquel acto sanguinario y bestial. Caído Gustavo Madero, una veintena de fusiles lo acribilló. Sentía al contemplar aquel cuadro una muy honda decepción y una muy justificada vergüenza, confesaría más tarde el oficial federal, testigo de los hechos, Jesús González. Tocó a su turno a Baseo,
a quien quiso vendar sus ojos. Deseó ver el cielo, protestó rechazando a quien intentaba cegarlo. No encuentro la osa mayor. Así ahí está, resplandeciente. Y para morir, puntualizó. Conste que muero a la manera de un hombre. Madero, entretanto, se inquietaba en su pisón por Gustavo mientras Huerta declaraba. En vista de las circunstancias dificilísimas por que atraviesa la nación, y muy especialmente en estos últimos días de la capital de la República, la que por obra deficiente del gobierno, el señor Madero, bien se puede calificar su situación casi de anarquía, he asumido el poder ejecutivo. Y en espera de que las cámaras de la Unión se reúnan desde luego para determinar sobre esta situación política actual, tengo detenidos en el Palacio Nacional al señor Francisco Madero y su gabinete, para que, una vez resuelto este punto, y tratando de conciliar los ánimos en los presentes momentos históricos, trabajemos todos en favor de la paz, que para la nación entera es asunto de vida o muerte. Traidores a la patria ha habido en toda la historia de México. El pacto de la cochina embajada yanqui. Poniendo de relieve los lazos que unían a Huerta con el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, aquel comunicó a este en tono servil lo acontecido. El presidente de la República y sus ministros los tengo en mi poder en el Palacio Nacional, en calidad de presos. Este acto mío, ruego al S.E., se sirva a interpretarlo como la manifestación más patriótica del hombre que no tiene ambiciones, más que servir a su patria. Chinga tu madre. Sírvase su excelencia interpretarlo en la forma que respetuosamente le suplico. No tiene más que asegurar la paz a la República y asegurar los intereses de sus hijos y los de diversas colonias extranjeras que tantos beneficios nos han proporcionado. ¿Ven cómo les digo que siempre ha habido traidores a la patria? Saludo a usted, suplicándole con el mayor respeto. Se sirva a poner en conocimiento al señor presidente Taft todo lo que he tenido la hora de exponer a usted en esta nota. Igualmente tengo la honra de suplicar a usted se sirva de dar aviso correspondiente a las diversas legaciones que se hallan en esta capital. Si su excelencia pudiera hacerme la gracia de dar aviso a los rebeldes, se hallan en la ciudadela, sería un nuevo motivo de agradecimiento del pueblo, de toda la república hacia usted, que sea siempre el glorioso pueblo americano. Obediente de la solicitud de Huerta, Henry Lane Wilson convocó al cuerpo diplomático, a fin de informarle de las condiciones reinantes en el país. El embajador, según testigo presencial de los hechos, no cabía en sí de gozo. Se movía hacia todos lados y celebraba, sin tomarse el trabajo de disimular lo acontecido. En lo adelante, habrá paz, progreso y riqueza, decía, e indiscreto se ufana. La prisión de Madero la sabía yo hace 3 días. Enseguida dio lectura a la lista de los colaboradores de Huerta, sin que fallara en un solo nombre. Esa noche se efectuó una nueva reunión en la embajada norteamericana. Concurrieron a ella todos los diplomáticos extranjeros acreditados ante el gobierno de México. Pero antes, en una conferencia privada se había firmado ya el llamado Pacto de la Ciudadela, que por haberse concretado y rubricado en esta sesión privada, debió llamarse el Pacto de la Embajada Norteamericana. Una vez reunidos los diplomáticos y los traidores, Rodolfo Reyes dio lectura al acta levantada ahí. Esta decía: y que consta que esta vez eso de los traidores lo dice el libro, no yo. Una vez más, reunidos los diplomáticos y los traidores, Rodolfo Reyes dio lectura al acta levantada ahí. Esta decía: en la Ciudad de México a las 9:30 de la noche, del día 18 de febrero de 1913, reunidos los señores generales Félix Díaz y Victoriano Huerta, asistidos del primero por los licenciados Fidencio Hernández y Rodolfo Reyes, y el segundo por los señores Teniente Coronel Joaquín Mas e Ingeniero Enrique Cepeda, expuso el señor General Huerta que en virtud de ser insostenible la situación por parte del gobierno del señor Madero, para evitar más derramamiento de sangre y por sentimientos de fraternidad nacional, he hecho prisionero a dicho señor, a su gabinete y a algunas otras personas, que desea expresar al señor General Díaz sus buenos deseos para que los elementos que por él representados fraternicen y todos unidos salven la angustiosa situación actual. El señor General Díaz expresó que su movimiento no ha tenido más objeto que lograr el bien nacional y que en tal virtud está dispuesto a cualquier sacrificio que rehunda en el beneficio de la patria. Después de las discusiones del caso, entre todos los presentes, arriba señalados, se convino en lo siguiente. Primero,
Desde este momento se da por inexistente y desconocido el poder ejecutivo que funcionaba. Que funcionaba. Comprometiéndose los elementos representados por los generales Díaz y Huerta a impedir todos los medios cualquier intento para el restablecimiento de dicho poder. Segundo, a la mayor brevedad, se procurará solucionar en los mejores términos legales posibles la situación existente, y los señores generales Díaz y Huerta pondrán todos sus empeños a efecto de que el segundo asuma antes de 72 horas, perdón, la presidencia provisional de la República, con el siguiente gabinete. Relaciones, licenciado Francisco León de la Barra. Hacienda, Toribio Esquivel Obregón. Guerra, Manuel Mondragón. Fomento, ingeniero Alberto Robles Gil. Gobernación, ingeniero Alberto García Granados. Justicia, licenciado Rodolfo Reyes. Instrucción pública, licenciado Jorge Vera Estañol. Comunicaciones, ingeniero David de la Fuente. Paréntesis cultural. Fíjense que está muy interesante cómo en esta época de la historia, las carreras, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando dice licenciado, licenciado está en minúsculas. General está en minúsculas, ingeniero está en minúsculas. Como que... ¿cómo ha ido cambiando la importancia que le han ido agregando o dando a estas formas de adoctrinamiento? Perdón. A las carreras y a las licenciaturas. Será creado un nuevo ministerio que se encargará de resolver la cuestión agraria y ramos anexos, denominándose de agricultura y encargándose de la cartera respectiva el licenciado Manuel Garza Aldape. Las modificaciones que por cualquier causa se acuerden en este proyecto de gabinete deberán resolverse en la misma forma en la que se ha resuelto este. Tercero, entre tanto se soluciona y resuelva la situación legal, quedan encargados de todos los elementos y autoridades de todo género cuyo ejercicio sea requerido para dar garantías los señores generales Huerta y Díaz. Cuarto, el señor general Félix Díaz declina el ofrecimiento de formar parte del gabinete provisional. En caso de que asuma la presidencia provisional, el señor general Huerta, para quedar en libertad de emprender sus trabajos con el sentido de sus compromisos con su partido en la próxima elección. Propósito que desea expresar claramente y en el que quedan bien enterados los firmantes. Quinto, inmediatamente se hará la notificación oficial a los representantes extranjeros, limitándola a expresarles que ha cesado el poder ejecutivo, que se provee su sustitución legal, que entre tanto quedan con toda la autoridad del mismo los señores generales Díaz y Huerta, y que se otorgarán todas las garantías procedentes a sus respectivos nacionales. Sexto, desde luego se invitará a todos los revolucionarios a cesar en sus movimientos hostiles, procurando los arreglos respectivos. Firmaban como jefes comprometidos a cumplir el Pacto de la Ciudadela Victoriano Huerta y Félix Díaz, quienes mancomunadamente lanzaron una proclama al pueblo mexicano, por medio de la cual pretendían justificar su felonía de lograr la salvación de la patria, en un esfuerzo por ocultar el hecho de haber sido ellos los responsables de toda la inquietud pública, los trastornadores de la paz de la nación y los corruptores de las instituciones políticas y militares del país. En otro manifiesto firmado únicamente por Huerta, este hacía un llamado a la nación y amenazaba con aplicar todo el rigor de la ley a quienes no se sometieran a su gobierno, continuando su táctica de imponer, por medio de la violencia y del terror, su régimen legal. Su régimen ilegal. Y pues bueno, amigos, amigas, yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy. Quiero tomarme un breve momento para hacer una ligera conclusión. Sí me parece importante que veamos cómo la historia es cíclica, ¿no? Y cómo se repite. Y cómo además nos venden como héroes nacionales a los que son traidores de la patria. Piénsalo. Ahí vienen ya las bestias, así que la cultura se reparte y se comparte. Yo soy Barbitas y nos vemos a la próxima.